Y venga, cómo no. Buenas tardes, cabero. Buenas tardes. Gracias por estar ahí. Gracias por estar ahí todos. De verdad, se lo agradezco mucho. Hoy, tardecita de sábado, vamos a tratar de hacer las cosas, cabero, lo más rápido posible, ya que tengo que salir en familia y demás y demás. Ustedes saben que hoy sábado es un día bastante, bastante complicado. Lo que sí quería debatir unos temas que me han estado mandando ustedes, que, cabero, de verdad, se lo digo, muchas, pero muchas gracias. Muchas gracias. Recuerden que son muchas personas viendo lo que solamente dos personas no podemos ver, ¿ok? Entonces, eso yo se lo agradezco muchísimo. Chocuán, saludo, hermano, saludo. A ver, caballero, mira, vamos a empezar saludando a todos los que se están conectando y dime de dónde me estás viendo. Dice, bendiciones, todo el saludo. Dice, de Cape Coral, saludo para la gente de Cape Coral, Florida, saludo. Diana Calderón, saludo. Buenas tardes, Tony. Aquí desde Holanda, cubana 100%. Saludos para la gente de Holanda, familia, wow. Se les quiere, dice, saludo, Tony, desesperado que estábamos. Hani, el problema fue que me mandaron información a última hora y como me mandan información a última hora, hay que tratar de recuperarla lo antes posible. Graciela, se te quiere de todo corazón. Muchísimas gracias. Abel, hola desde Miami, saludo para la gente de Miami, saludo desde Cuba, Olga, saludo, muchas gracias a toda la gente que se conecta de Cuba, sé que es bien difícil conectarse desde Cuba, gracias de todo corazón, de verdad, muchas gracias. Saludo Graciela, Carolina del Norte, saludo desde Hialeah, saludos Hialeah. A ver, Cape Coral, saludo para la gente de Cape Coral, bendiciones North Carolina. Saludos, Tania, desde Cuba. Brasil en la casa, Brasil. Ok, saludos para todos desde Miami. Yamila, saludos desde Arizona, del Brown, New York. Ya estoy viendo un caso que le echa toda la culpa. Ok, caballero, vamos a comenzar esto que tenemos bastante contenido y como les dije, no nos vamos a alargar tanto, ok. Saludos también para la gente de Lehigh, caballero, saludos para la gente de Lehigh. Ok, vamos a comenzar con un caso que me envió alguien. No, ustedes saben que yo estoy chequeando en todo momento todos los casos que me están mandando y demás y demás. Entonces, yo quiero que ustedes vean conmigo. Déjame ver si yo puse este caso. Sí, yo creo que yo lo puse. Aquí está. Aquí está el caso. Pensé que lo había puesto, pero sí, aquí lo tengo. Déjame un momentico, familia, un momentico. Para comenzar con este caso, que para mí, este caso sí se parece a lo que está sucediendo con Derek. A mí me lo mandó un suscriptor y me dijo, habla de esto que sí se parece al caso de Derek. Y sí, 100% se parece al caso de Derek. Caballero, ayer alguien se comunicó conmigo. Discúlpeme que no estoy mirando a la cámara, es que estoy haciendo aquí algo. Alguien se comunicó conmigo que conoce a la familia del suegro de Fran, ¿no? Entonces me dijeron que... A ver, espérense un momentico, familia. Déjame prestar atención a esto. Y me dijeron que este señor... Espérense. Vamos a ver el caso para ver si las ideas las pongo en orden. Vamos para allá. Comenzamos con este caso. Con 13 años se declaró culpable de un crimen que no cometió. Y cuando su madre entró a la sala del interrogatorio, supo de inmediato que algo extraño pasaba con su hijo. Ok, cuando la madre entra a la sala del interrogatorio, eso es lo que yo dije una vez en un live, que era lo que se tenía que hacer. ¿Con quién? Con su abuela. Seguimos viendo el video. En ese momento nadie lo sabía, pero Tyler solo intentaba proteger a la persona más importante de su vida. Someone look at me. Did you for real do that or are you just telling him that? We don't.
Él quería tanto a su media hermana Christy que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Pero lo que no sabía era que ella lo apuñalaría por la espalda sin pensarlo. Christy has already told us that you Christy's trying to put this on you. He said, I don't believe that. En el año 2003, Tyler Edmonds, de 13 años, esperaba en el auto ansioso a que su hermana mayor estuviera lista para irse juntos a la playa. Cuando el fuerte ruido llamó su atención. Como si nada hubiera pasado, los hermanos disfrutaron de un lindo día de verano. Y en el camino de vuelta, Christy recibió la llamada que cambiaría su vida y la de su hermano para siempre. We were heading back. Christy's phone rang, and people were calling her left and right. She just got this look on her face. She said they found Joey. Christy no tardó en convertirse en la principal sospechosa del caso, pues todo el mundo sabía que ella y su esposo Joey tenían un matrimonio complicado. Just because you might be a bad wife does not make you a suspect. Everybody is a suspect until you start weeding them out. La policía reunió información suficiente para arrestarla, pero antes que pudieran ir por ella, Christy se presentó voluntariamente en la estación de policía y les contó a los oficiales lo que según ella había pasado. Christy basically paints Tyler as the mastermind behind Joey's murder. She says it's Tyler who pulled the trigger, that it was Tyler who was motivated by anger directed at Joey. Tyler fue citado por la policía para hacerle algunas preguntas, y cuando llegó junto a su madre, los oficiales los engañaron para poder interrogar al menor sin un adulto presente. When they separated us is when the problem started. Durante horas, el joven insistió en que él no tenía nada que ver, y cuando los investigadores le dijeron lo que su hermana había dicho, I said no, 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 no. And the deputy like leaned down and got my face. He says, "Are you calling me a liar, boy?" And I said, I'm not calling you a liar, but I don't think that my sister would say that. Para probarle a Tyler que efectivamente su hermana lo había culpado de la muerte de su esposo, la trajeron a la sala. Y ese fue el momento que definiría el futuro de Tyler Edmonds. My sister was in an orange jumpsuit and, you know, shackles and handcuffs. And, to be quite frank, it scared the out of me. She was just sniffling and crying. She said, oh my God, Tyler, they're gonna get me. I'm gonna get the electric chair. You have to help me. And I'm like, ¿ustedes están escuchando, no? What am I supposed to do? Christy manipuló a su hermano pequeño, haciéndole creer que como él era menor de edad, su castigo no sería tan grave, mientras que a ella le darían la pena de muerte. Asustado por lo que podría pasarle a su hermana, Tyler aceptó el trato sin imaginar cómo esta decisión afectaría su vida. What's wrong, baby? La confesión de Tyler le bastó a la policía para culparlo y llevarlo a juicio, donde, a diferencia de lo que le había prometido su hermana, lo juzgaron como adulto. A ver, díganme algo. Yo quiero que me digan algo. Yo quiero que a mí alguien me diga algo. ¿Se parece esto o no se parece esto? La misma edad, por ejemplo. Y no te preocupes que no te va a pasar nada. Tú eres menor de edad, a ti no te va a pasar nada. A mí sí me puede pasar. A ver, no sé ustedes, pero esto a mí me suena. Recordemos, caballero, vamos a terminar de ver el video. It's life without the possibility of parole until age 65. They pushed my mom out and they put me in handcuffs in a padded cell. And there's no toilet, no bed, you know, it was just a little hunch of concrete on the floor. The penalty would be so much better than sitting here 24 hours a day for the rest of my life. Tyler estuvo preso 5 largos. Familia, dámele like al video, porfa. Dale like. 2 años, y la única que jamás lo abandonó fue su madre. I'll never forget. En este caso, ¿quién? ¿Quién nunca ha abandonado a Derek? En este caso. Su abuela, ¿verdad? Seguimos. The first time that I visited with him was shortly after the conviction. And he was crying. When I went to leave, he was screaming, Mama, please don't leave me here. It was horrible. Sharon, la madre de Tyler, siempre supo que algo no calzaba y dio literalmente todo lo que tenía para probar que su hijo era inocente. Correcto, y el papá también.
Tyler's defense was pretty expensive, but I had liquidated everything I had, and I'll be in debt for the rest of my life. It was all about saving my child's life, and when you go to save your child's life, what is your child's life worth? What is your child's life worth? El abogado de Tyler reunió información suficiente para solicitar que revocaran la condena, y la fiscalía les ofreció liberar al joven si él se declaraba culpable de homicidio involuntario. Pero Tyler era inocente, y con todo el riesgo que significaba volver a pasar por un juicio, ellos decidieron que la verdad era lo más importante. If he had taken the slaughter plea, he would have been out of jail in just a few months. Whereas if he goes to trial and is convicted, he gets life in prison. But that was the strongest indication to me that Tyler was innocent. Christie ya había sido condenada a pena de muerte, por lo que la defensa de Tyler pensó que ahora diría la verdad, pues no tenía nada que perder. Escuchen esto, Gader. Pero una vez más, traicionó a su hermano. Would you state your name, please, ma'am? Christie Fulgham. Miss Fulgham, you're Tyler Edmonds' sister, is that correct? On the advice of my attorney, I'm not answering any questions. El juicio fue difícil, pero el abogado de Tyler estaba preparado para... Mire la cara de Tyler en ese momento. Mire la cara de Tyler. Y recordemos la cara de Derek. Seguimos. ...proptar todos los obstáculos y llamó a testificar a Danny Edmonds, el padre de Tyler y Christie. So Christie came to your house and tell the jury what y'all discussed at your house when Christie came over. She asked me for what she wanted to enjoy. And I asked her why. And she said he was mean to her. And it is. And I told her she'd just leave me. Amén. Por muy difícil que se lo puso la fiscalía, la defensa de Tyler logró comprobar que el joven de ahora 18 años era inocente. Amén. Luego de haber vivido los peores 5 años de su vida, finalmente fue liberado. Tyler Edmonds se graduó como técnico médico de emergencias y comenzó a trabajar en el Departamento de Defensa de Estados Unidos, donde se convirtió en activista por los derechos de los niños en el sistema legal. Ok, esta es la parte para mí. A ver, el video ha estado espectacular y me encantó el video, no sé a ustedes. Pero para mí este video es muy, pero muy, pero muy parecido a una... de las versiones las cuales hemos dicho, ¿no? Recordemos que hay muchas versiones. Puede ser amenaza, puede ser muchas versiones. Pero esta puede ser otra versión más, ¿no? A ver, esta parte del final, él nos va a decir algo y es lo que estamos cansados de decir, al menos aquí en este canal. Voy para allá. Dice, a los niños no se le debería permitir... Sigo. Legalmente hablar con un oficial de policía sin un abogado presente. To a police officer without an attorney present. Period. Ok. Entonces, para mí, esa es una de las cosas más importantes que tiene este caso. Para mí, no sé para ustedes. Y yo creo que es una copia del caso de Derek Rosa. Déjame y los leo. Dice, yo lo que no entiendo es por qué a Derek no le permiten vista. Es que tendría la abuela que sentarse con Derek. Quiere mucho a su abuela. Eso lo hemos dicho millones de veces. ¿Por qué no lo permiten? ¿Cuál es el problema? También ha habido muchas irregularidades en este caso desde el primer día. Lo he hablado. Caballero, me llegó una información bien delicada. Pero muy delicada. Yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. Esta información puede cambiar muchas cosas. Lo que no sé si es verdad o es mentira. Pero la fuente que no puedo revelar es muy cercana. Muy, pero muy cercana. Y es la siguiente. El detective sí conoce a Frank. Dicen, alegadamente, que el detective
está casada con una tía de Frank. No hay prueba de esto. Esto solamente es un comentario que me hicieron de una persona muy allegada, que no puedo revelar la fuente. Entonces, ahí es el problema. Yo sé que mucha gente quiere, caballero, que nosotros nos vayamos loma abajo, en este caso. Y que tú sabes, pero aquí no podemos una difamar de nadie porque esto es un canal legal, ¿entiendes? Y puedo tener problemas legales. Y estamos hablando con personas fuertes, no estamos hablando... Estamos hablando de personas fuertes, ¿ok? Entonces aquí hay que hablar con mucho, mira, con mucho cuidado y sin difamar a nadie. Vamos a poner algo. Vamos a poner algo y es esto que está aquí. Desde el primer momento, la fiscalía ha hecho un poco difícil el tema este de las pruebas, demás y demás, hacia la defensa de Derek, ¿no verdad? Entonces yo les voy a poner a ustedes la entrevista al detective que la defensa le hace al detective y yo quiero que ustedes escuchen esto. Online, o sea, algo así, por la computadora. He appeared on a cell phone. A cell phone, correct. For us, okay. At your honor's request, right. He drove over there to... When I asked the detective to drive over and find him so we could take testimony from him as to whether he agreed to you entering his apartment for inspection. Okay. Where are we going with this? ¿A qué vamos con esto? El detective sabe que la abogada sospecha de él. Vamos a seguir viendo el video. Have you relayed any of the findings to Mr. Ramos? Because I have an objection pending. Now we're on a new question. Bueno, y esa es la que hablo ahí, es la fiscalía. Para tratar que la abogada no le siga preguntando más de Frank Ramos. Yes. All right, let me hear your question then. Yes, Judge, I don't want to talk about the cell phone anymore. He took his cell phone, Your Honor asked, he said yes. The evidence, the investigation, the portion of the investigation. Okay. Is one of the witnesses that you interviewed Mr. Frank Ramos? Frank Ramos. Oye, ¿para qué? Es decir, Frank Ramos, ¿cómo diciendo? ¿Quién es Frank Ramos? I interviewed him or dealt with him before. Initially, I don't think I interviewed him initially. No le interviewé. The defendant's father. Bueno, como lo vieron en el pedacito del video, la abogada le preguntó al detective si entrevistó a Frank Ramos el día del homicidio. Entonces, ¿qué es lo que dice el detective? Que el detective ni se acuerda de Frank Ramos. Vean el video completo y analícenlo. Eso sí, no se olviden suscribirse al canal, darle al botón negro, suscribir y regalarme un like para que este video llegue a más personas. Bueno, vean el video y analícenlo. Now, have you met Mr. Ramos prior to the incident? No. Okay. And since the incident, how often do you speak? Objection to relevance. Detective. Caballero, no tenemos prueba que el detective conozca a Frank, ¿ok? Si no, estamos hablando de lo que está en las redes sociales en estos momentos. Ya todo, yo creo que todo eso saldrá. Obligatoriamente tiene que salir. La defensa de Derek, todo esto tiene que ponerlo arriba de la mesa. Y yo pienso que después que se termine este juicio el día 17, pase lo que pase, yo creo que si no pasa lo que nosotros queremos que pase, van a tener que llevarlo a la Suprema Corte. Porque han habido muchas irregularidades aquí en esto, ¿ok? Muchas. Y eso no es nada nuevo para nadie desde el primer momento. Seguimos. Testified that he received the still shot from Ramos. The detective also, if we recall, on the 22nd of November, took his personal cell phone to Mr. Ramos's home for. Es decir, Frank Ramos le envió fotos
by Zoom, es decir, por Zoom, al móvil personal de este señor. Eso es lo que nos está diciendo la abogada. Seguimos. Bueno, detengo el video un momento ahí. El detective, lo que le dice la abogada, el detective testificó que Fran Ramos le envió una foto y que hicieron una reunión en Zoom. ¿Qué significa eso? Que hicieron una reunión por email, online, yo sé. Ah, pues Zoom es, bueno. ¿A qué vamos con esto? El detective sabe que la abogada sospecha de él. Vamos a seguir viendo el video. Have you relayed any of the findings to Mr. Ramos? I have an objection pending. Now we're on a new question. Ahí saltó de nuevo. Bueno, y esa es la que hablo ahí, es la fiscalía. Para tratar. Es decir, la fiscal no quiere que el detective hable con la defensa. Y esto ha sido desde el primer día. La abogada no le sigue preguntando más de Fran Ramos. Yes. All right, let me hear your question then. Yes, Judge, I don't want to talk about the cell phone anymore. He took his cell phone, Your Honor asked, he said yes. The evidence, the investigation, the portion of the investigation, have you revealed details to Mr. Ramos about it? Absolutely not. So you never told Mr. Ramos? Objection to relevance. I'm sorry. What would be the relevance of that? I'll allow you to respond to her objection. I'd like to know, Your Honor, any type of bias or any type of help. Why would Mr. Ramos know that there were X amount of statements? I don't know. We don't have anything in this record which would indicate that Mr. Ramos knows there were X amount of statements. Move on to your next question, ma'am. Okay. Vamos a pararlo ahí. Es decir, nadie ha visto la grabación esa de Fran, ¿no? Nadie ha visto esa grabación no tiene ningún tipo de validez. Es lo que yo no entiendo. Yo todos los días, yo a ustedes le pongo esa grabación. Porque esa grabación no es una película, ni es la Rosa de Guadalupe, ni nada de eso. Es una persona que es, para mí, tiene que ser uno de los testigos principales en todo esto. Porque ahí tienen que preguntarle si él sabía que Irina tenía algún problema con alguien, si él sabía que Irina, creo yo, ¿no? Es su marido, ¿no? El padre de su hija recién nacida, ¿no? Entonces, ya te digo, hay muchas cosas que yo no entiendo. Entonces, ¿qué trabajo están haciendo estos detectives? Nosotros aquí afuera estamos haciendo más que esa gente. Y entonces, cuando la defensa de Derek lo interroga un poquitico y le hace un poquitico de fuerza, salta por allá la fiscal. No al caso. Y entonces, son las cosas que yo no entiendo. Mucha gente, ahorita había una ahí, lo que no, ni respondí. No, porque tiene, tengo que darle malas noticias, va a ser, ok, perfecto, que sea juzgado, pero con claridad. Claridad, mira esta persona, este muchacho, el Tyler. 5 años preso, 5 años de su vida preso, inocente. ¿Por qué? Por un seguro de vida. Porque el marido de la hermana tenía un seguro de vida y cuando el padre lo dijo, le dijo, déjalo. ¿Y qué fue lo que dijo? No puedo dejarlo porque tiene un seguro. No estoy diciendo que sea este caso, para que después no me diga, no lo estoy diciendo. Lo único que estoy hablando del caso de Tyler, el que pusimos hace un rato. Caballero. Otra cosa que me causa también a mí mucha curiosidad. En el seguro de vida usted pone un apoderado. Por si te pasa algo, se queda apoderado del seguro de vida fulana o mengano o esperancejo, ¿no? ¿Quién se quedó a cargo de este seguro de vida? ¿Fran? ¿La abuela?
¿Derek? ¿Quién? Esa es otra pregunta con muy buena respuesta. Seguimos. Bueno, por lo que entendí en esa parte, la abogada está tratando de que el detective le diga por qué Frank Ramos sabe tanto si no estuvo en la escena del crimen. Ahí está. Entonces, eso es lo que está buscando la manera de la abogada. Pero la fiscalía siempre obsesión, mi señoría. ¿Por qué? Hay una cosa que en el video del interrogatorio, ella estaba en el video del interrogatorio. Yo no sé por qué ella tenía que estar en ese video del interrogatorio del detective y Derek Rosa. Pero eso es algo que saben ellos. Know if Mr. Ramos would know what the search is on the phone? Objection to relevance. Vuelve de nuevo. I mean, for this hearing, all of this is irrelevant. A fuerte. Next question, please. Rosmary, salud. Come on, give me one moment, Your Honor. A ver, ustedes quieren que yo le diga la verdad. Yo no sé cómo se va a resolver este problema. De verdad, yo te lo juro por lo más sagrado que existe, que yo no sé cómo se va a resolver este problema. Porque si no se puede entrevistar, ahora yo te voy a poner otro video para que ustedes vean un testigo que trae esta muchacha, es decir, la defensora de Derek, que es un doctor, y no se lo dejan pasar. Le dicen que no. Ya te digo, yo no entiendo. No entiendo por qué están haciendo esto. Acuérdense que yo no estudié leyes. ¿Oh? Yo estudié comunicación social, no leyes. Pero hay algo aquí. Seguimos. Sí, por ahí está Chuacán. Sí, por ahí está. So you need to read your... Yes, sir, thank you. I'm sorry, Your Honor. Mr. Lewis... Well, in the future, don't hesitate to bring her notes about questions that you think she might want to ask during examination. Is there anything else you have in this witness that you want to ask of this witness, Mr. Rail? Yes. Okay, let's get it done. I can streamline it a lot faster if I just ask the questions, because those are my notes. That's why I understand your policy. Shouldn't take long. Bueno, por lo que analicé en el video, prácticamente el detective, la persona menos sospechosa para el detective fue Frank Ramos. Que en estos casos así, todo el mundo es sospechoso. Todo el mundo. El perro es sospechoso. Hasta el perro, entonces, exacto. El único que no es sospechoso para el detective fue Frank Ramos. Y Frank Ramos le... El vecino. El vecino del 202 es sospechoso también. El del 301 es sospechoso también. Y el del 101 es sospechoso también. Todo el mundo es sospechoso. Todo el mundo, alegadamente. Porque hay que llegar al final. Eso es un trabajo de criminalística, que eso es cosa de ellos, de la policía. Ese es su trabajo, para eso le pagan. Pero lo que yo no entiendo es cómo le van a preguntar a esa persona y esa persona no responde. ¿Por qué? Porque la fiscal no deja. ¿Y entonces? ¿Cuál es el tema? Dio la foto al detective o por Zoom. ¿Y entonces qué es eso? Prácticamente o lo conoce o no lo conoce. Entonces, bueno, eso lo han hecho. Yo te digo, vuelvo y repito una vez más, recuérdense que yo, caballero, tengo que cuidarme. Todo esto es alegadamente, ¿ok? Alegadamente. Pero sí hay muchas irregularidades el primer día. Muchas, 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 muchas irregularidades. Vamos a ponerte este video ahora. Te voy a dejar para el final. Te voy a dejar para el final un video. Que a mí me habían hablado de él. A mí me habían hablado de este video. Yo lo vi por arribita y... ¡Wow! Y dejé que pasara un poquitico el tiempo y ahora es que lo entiendo bien. Vamos a escuchar esto. El juez ha tenido un poco de objeción en cuanto a esto, ¿no? Chuacán, salud. Y también está en cuestión aquí si al doctor que acaban de llamar la defensa, si estaba en la lista de las personas que iba a testificar o no. Vamos a prestarle atención a Derek. Vamos a prestarle atención. Olvídate del custodio ese que se queda dormido. Ese no nos interesa ahora. Ese queda dormido ahí, pero ese no es problema de nosotros. Vamos,
a pensar en Derek ahora. Because we do have those records, but the purpose of at least being able to depose the person once we know who they are is to refine the issues and to effectively cross-examine. There's no way you can effectively cross-examine an expert at this point, even if we're aware of the records. It's not really unfair. It's just it will not be effective. Your Honor, if they want more time, that's absolutely fine. I just don't. Si usted quiere más tiempo, señor juez, no tenemos problema con eso. Otherwise, it would not have even worked out. I couldn't call him. So, based on that three-hour difference, it was 9 p.m. for me, 6 p.m. for him, and we were able to make it work. Es decir, seguimos con el tema del horario, ¿no? Y el horario, con el tema de la moción fue igual, el horario, el horario, el horario, el horario. Seguimos. Yo no veo la diferencia de anoche a las 9 o hoy temprano en la mañana, la diferencia de horario. We come in, Ms. Morales tells me that morning, oh, I heard the logs, they're not there. I prepared all night for that. I mean, what's... Yo he preparado... Ok, déjame un momentico. Dice Green Roses. Vamos allá. Vamos a fijar este comentario. Está bueno este comentario. Ok, dice Green Roses. Dice Tony, lo que no sé por qué todavía hay gente que no le dan el beneficio de la duda para Derek y se enfocan en defender al padrastro que ni siquiera da la cara. Mira, yo te voy a decir una cosa. Eso es algo que yo no he entendido. Eso es algo que no he entendido. Y mucha gente que están en contra de lo que hizo Derek son gente que tienen hijos, ¿no? Yo eso no lo he entendido tampoco. Ayer entré a una directa que había en TikTok. De verdad, te soy sincero. Yo no sé entrar mucho a TikTok, pero bueno. Entré a una directa en TikTok y sí, esas personas eran centroamericanos. Tenían muy buen contenido en esa directa. Muy buen contenido, están hablando cosas muy reales, ¿no? Muy reales. Pero es triste también cómo la parte de nosotros cubana, muchos cubanos que están apoyando que Derek es culpable, ¿no? Yo te digo, puede ser, puede no ser. Ah, y ayer me sucedió algo que quiero disculparme con ustedes. Francis estaba presente el día de la fiesta. Sí estaba. Me mandaron la foto. Y sí lo corroboró. Hay una foto que él aparece sentado con la niña en los brazos. Discúlpeme, no había visto esa foto. Por eso es que dije que no sabía que Fran hubiera estado en esa fiesta. Recuerden, caballero, cuando yo diga una mentira que pase y después me diga, oye, no, eso es mentira por esto, por esto, por esto, yo salgo aquí y yo digo, oye, me equivoqué. Porque eso es normal, ¿no? Y es lo que yo siempre le he dicho a ustedes. Tenemos que decir la verdad siempre y ponernos neutral. Pero en este caso, por todo lo que estamos viendo, día a día, Derek inocente. Así de sencillo. Así de sencillo. Seguimos. Cosas y la fiscalía dice que entonces no las había recibido. The morning of. I'm being handed items. Así mismo, Chuacán. Stacks of items. The day yo he estado entregando. A motion to compel or records información. Have to be turned over by the 5th. When do we get records? On the 6th. And why? ¿Y cuando we went in chambers and Your Honor put his foot down. Y hay demoras que ocurren. Miren a Derek. First, I definitely don't see it based on the timing of it. Last night to this morning, yo fairness, no veo I mean, ningún prejuicio en esto de que él haya hablado anoche o hoy. Aquí hay pues and una gran diferencia entre la defensa y la fiscalía sobre este testigo que ha llamado la defensa, que es un médico. ¿Nosotros dejaron entrar? Exactamente. Muchos sospechosos y solo culpan a Derek. Estoy de acuerdo con eso. Si ustedes quieren más tiempo, pues está bien. Ahí es cuando él dice para el día 17. Podemos trabajar juntos de una forma apropiada.
sobre estos récords. Déjame hacer una consulta, que también ayer alguien me dijo, bueno, si tú fuiste camionero alguna vez en tu vida, entonces tienes que saber. Bueno, y voy a hablarle un momentico de eso. Ahora seguimos con el video. Voy a hablarle un momentico de eso. A ver, supuestamente Frank estaba en la milla 1 de Georgia. Es decir, estuviéramos hablando de King Island, Georgia. King Island, Georgia. Está a 387 millas de Miami, Hialeah. ¿No es verdad? Ok. 387 millas subiendo por el 95, sin tráfico. Estamos hablando que para un camionero, respetando la velocidad, estamos hablando de cada 100 millas son 2 horas. Entonces, si son 387 millas, estamos hablando de 2, 4, 6, ponle 7 horas. 7 horas para arriba, 7 horas para abajo. Es decir, si tú subiste a hacer delivery ahí arriba en Georgia, tú tienes 7 horas en contra del libro electrónico, del logbook electrónico. Usted no puede manejar en los Estados Unidos ilegal. Entonces, si tú subiste y cubriste 7 horas, baja, eso quiere decir si fue el mismo día, ¿no? Si subió y bajó el mismo día. Y vas a bajar 7 horas más, ya ha pasado de libro. Es decir, hay otra violación ahí del DOT. Y estamos hablando, ¿cuántas horas? 2, 4, 6, 7 horas. Y hay una foto que no sé si es real o no, es alegadamente, que aparece Frank en la escena del crimen, casi prácticamente cuando se están llevando a Derek. Entonces no me da la lista. No me da. Entonces, si él se fue a Sleeper cuando estaba hablando con la esposa, ¿no? O se fue para Off Duty. Salió de Off Duty o de Sleeper para manejar de nuevo. Para manejar 7 horas, eso es violación. Entonces, ¿querías que te hablara como camionero? Te estoy hablando como camionero. Estamos hablando 2, 4, 6, 7 horas de viaje. No sé, seguimos viendo. Y el testigo que usted quiere que hable tiene el derecho a hablar. Yo pidiera un receso de 10 minutos. Ok, vamos allá. Dice Ana. Caballero, qué grandes son todos ustedes. Yo día a día me doy más cuenta que yo sin ustedes no fuera nadie. La verdad. Porque se me van cosas y ustedes me las recuerdan. Dice Ana. Me imagino que él habrá llamado a la compañía de que iba a bajar por una emergencia porque él estaba moviendo una carga. Mi esposo es camionero. ¿Sí? Puede ser. Pero eso está en el récord. Claro. Eso mismo es lo que estaba diciendo y me estaban diciendo, no, en las pesas hay cámaras. Sí, claro. Pero esto que está diciendo Ana es muy importante. Un ejemplo, cuando FEMA, que es la que tiene que ver con los desastres aquí en Estados Unidos, muchos camiones míos caminaron sin libro electrónico, ¿no? ¿Por qué? Porque era tema de desastre y demás. Puede ser que esto exista, ¿no? Lo que tiene que haber un récord de no utilizar el libro en ese momento. Además, póngame la hora, para no decirla yo, póngame la hora a la que Derek llamó al 911. Póngame ahí la hora. A la que Derek llamó al 911. Si le ponemos que 387 millas, cada 100 millas 2 horas, a esa hora no había tráfico, 2 horas más o menos, estamos hablando 2, 4, 6, 7 horas. No da tampoco. Same. A ver, ¿ustedes me están escuchando? ¿Me ven? Déjame ver, porque dicen ahí que no me veo.
Sí, me veo. Seguimos. I'm not sure what's so funny. Let the record reflect that both ASA Morales and Haig are cracking up. Her name is Miss Aurora. Well, excuse me. You address the court, everybody. I'm sorry, John. Yes, I apologize. We're playing in a sandbox here. We're in a court of law. Ustedes están en una corte de la ley. No. Por eso es que yo te dije ahorita que yo no sé hasta dónde va a terminar esto. Porque ahorita, ya lo que falta es que se caigan a golpe en la historia esa. Porque es que por todo la fiscal pone objeción. Entonces, caballero, esto va a estar bueno. Yo tengo que hacerlo. El día 17 voy para abajo. Tengo que hacerlo. Porque, oye, está bueno. Esto va a estar bueno. Esto va a estar bueno porque es que yo no entiendo. Vamos a tomar un receso de unos 5 minutos para poder seguir adelante. Sí, sí, ese es el... No, espérate. Déjame poner este comentario. Dice Carmen. En Okeechobee Road, está pegado a un, a una yarda de camiones que hay grande ahí en Okeechobee, creo que es la yarda más grande que hay de camiones en Okeechobee. Dice, en Okeechobee Road hay un gogó que se llama Milla 1, tal vez a esa Milla 1 se refería, no, él dijo que estaba en la Milla 1 de Georgia. No sé, puede ser que me esté equivocando yo, pero yo creo que él dijo en la Milla 1 de Georgia, cabrero. Somos ya 1,177 personas. Dime si él dijo Milla 1 de Georgia. No me acuerdo bien. Seguimos. Vamos a ir. Bueno. Vamos a ponerte este video que para mí está espectacular. Es de un youtuber. Gracias por permitirme utilizar tu contenido. Vamos a escuchar y es el tema de las mesitas de noche y el tamaño de Derek en comparación con las mesitas de noche que tiene al lado. Es decir, la famosa foto donde aparece Derek arriba de la cama, que yo digo que no es Derek, pero bueno, dicen que es Derek. Mira para acá. Esto está bueno. Esto de verdad a mí me encanta. No se escucha. Déjame ver por qué no se escucha. Okay. Esas de noche que eran parecidas, pero no exactamente igual. Déjame echarlo para atrás, a ponerlo al principio. Esa mesita de noche. Entonces, busqué mucho sin encontrar resultados. Gracias, María. En todos los sitios y no encontraba, solo encontraba Belky, mesas muchas de noche gracias. Que eran parecidas, pero no exactamente igual. Yo eso lo voy a buscar. Eso lo voy a buscar con tiempo en la llamada y se los voy a poner para que Ana lo vea. Same. Exacto posible para traerles a ustedes, como siempre, información de veracidad, información de valor. Y luego de ya casi rendirme, encontré... Exactamente, Ángeles. Dere mide 1.80. Yo no mido 1.80. Same. Esta mesita de noche que, amigos, es exactamente igual. Si acaso las empuñaduras de la gaveta son diferentes, pero como pueden ver, esta mesita de noche que les muestro aquí es exactamente igual. De hecho, las ponemos uno al lado de la otra, las superponemos en la habitación de Irina. Claro que no, claro. Y si acaso se ven un poco diferentes, le aplicamos el mismo filtro de color y la mesita de noche es idéntica. Entonces, entré a esta tienda en internet y chequeé las medidas. Y la altura de la mesa de noche es de 28,25 pulgadas. Entonces, como pueden ver, el agresor está muy cerca de la mesa de noche. Tanto es así que tiene su pie izquierdo completamente al lado de la mesita de noche. Y hay una cosa que se llama proporción. Si bien en este tipo de imágenes no podemos saber o andarnos con medidas exactas, pero hay una cosa que se llama la proporción y es lo mismo que usan los artistas cuando vemos que están dibujando y agarran su lápiz. Ahora, quiero hacer una pregunta. Discúlpenme que pare el video. Esto no lo ha visto el detective. Esto no lo ha visto nadie. Es decir, un youtuber lo vio. Un youtuber fue el que lo vio. Esto no lo ha visto más nadie. O no le ha importado verlo más nadie. Porque es lo que yo no entiendo. Él lo vio y no lo ha visto el detective. Seguimos. Hacen esto
para intentar medir el tamaño de unos objetos en relación a otros. Y mediante la proporción es posible saber qué tamaño tiene un objeto con respecto al otro. Entonces, esta mesita de noche, como ya les dije, tiene 28,25 pulgadas de altura. Entonces, si ponemos dos mesitas de noche más encima de la otra, pueden ver que sobrepasamos completamente la altura de este sujeto. Pero, ¿qué sucede? Que, como pueden ver, el sujeto está inclinado hacia adelante. Entonces, lo que tratamos de hacer es incorporarlo lo mayor posible y ponerlo lo más recto posible para intentar medir su altura. Entonces, de esta manera ya tenemos al sujeto en posición más recta al lado de las mesitas de noche. Pero, como pueden ver, se corta un poco la cabeza de este sujeto. Así que entonces lo sacamos todo hacia un plano más vacío, más despejado, para poder trabajar mejor con esto. Y ponemos las tres mesitas de noche una encima de la otra. Trazamos una línea debajo de base, ¿no? Porque este sujeto tiene un pie, su pie izquierdo, muy cerca de la mesa, y trazamos una línea base en la cabeza del sujeto. Y realizando las mediciones en pulgadas, podemos determinar que cada mesita de noche tiene 28,25 pulgadas de altura. Serían dos mesitas de noche y prácticamente media. Entonces podemos deducir la altura total de estas mesitas hasta donde da la cabeza del sujeto. Todas estas mediciones nos dan un total de 70 pulgadas. 70 pulgadas equivale a 178 centímetros. Y como el sujeto está prácticamente al lado de la mesita de noche, por términos de proporción, este vendría siendo el tamaño del sujeto. Recuerden que esto es un aproximado, no es 100% eficaz, pero es un aproximado que no debería estar muy... Bueno, ahí está. Ahí está. Yo, mira, yo te digo como siempre hago. No tenemos prueba de nada, pero lo que estamos haciendo es sacando deducciones. Muchas deducciones. Muchas, que yo creo que esto es lo que debería estar haciendo los investigadores y demás. A lo mejor lo están haciendo, pero no me están demostrando nada. Bueno, familia, déjame los leo y ya voy a terminar aquí, familia, que hoy es sábado. Déjame ver la hora, a las 3 de la tarde acá en Houston. A ver, dice, búscate el origen de los sombreros vikingos. Sí, ya de eso hablé. Sí, así mismo, porque, a ver, dice Rosimay, dice, así mismo, porque lo han dicho que Frank nunca pudo llegar tan rápido de Georgia a Hialeah. Es lo que yo no entendí, ¿no? A mí cuando me dijeron eso y después me mandaron una foto que se veían las luces y demás y una figura como él hacía ahí en el apartamento, yo me quedé así, yo dije, ¿y por dónde fue? ¿En helicóptero? Porque es lo que no entendí tampoco, ¿no? Pero ya te digo, tampoco tenemos pruebas, no podemos, pero es, tú sabes, mi opinión. A ver, seguimos. Caero, yo siempre pongo estas cosas porque estamos hablando de cosas serias. No estamos hablando de cosas, tú sabes, de TikTok. A ver, vamos, dice Tony, chequea mi comentario. A ver, vamos a buscar a Delia. Delia, ¿dónde estás, Delia? Déjame poner el chat en pantalla. Espérate. Ahí está el chat. Vamos a buscar a Delia. Delia, no te veo. ¿Dónde estás metida, Delia? Dice María, ese juicio debe ser anulado, pues todas pruebas fueron alteradas por parte del par. Bueno, a ver, dice Raymond Colón, dice, no se parece porque hay un video donde se ve que él hay mucha diferencia. No. Y es más, ok. Caballero, otra cosa de Lizzie. Me están comentando, una suscriptora me dijo, Tony, y si ella ahora mismo ya le dijeron que no podía hablar porque va a ser testigo, tiene lógica también. Que ella no quiera hablar porque va a ser testigo. Para mí son dos cosas. O una, la amenazaron. O dos, es que va a ser testigo. Y le dijeron, no hables con nadie, no puedes tocar más el tema. Sepárate de las redes sociales, porque realmente se ha separado de las redes sociales. Yo he tratado de ver en los motores de búsqueda si le encuentro por algún lado en algún comentario que ella puso y realmente se salió de las redes. Pero bueno, dice, yo pienso que el juicio del 17 de abril lo van a dar para marzo. Dios quiera. A mí lo que me hace falta
es que se hagan las cosas bien. Cuando lo hagas bien, no me interesa cuando sea, pero hazla bien. Porque este caso, caballero, cuando empezó todo, fue un caso que nadie sabía de él. Era un caso muy aislado de algo que pasó y a lo mejor a ti te lo dijeron y tú como tienes familia dijiste, wow. Pero ya a medida que fuimos, tú sabes, metiéndonos adentro del caso, fue que empezamos a ver cosas. Porque cuando salió el audio de Frank, como lo dije el día de ayer, que fue lo primero que salió, caballero, lo primero que salió, que yo escuché ese audio, yo dije, no, qué fuerte, ¿no? ¿Entiendes? Después es que yo empiezo a darme cuenta que yo digo, no, pero aquí hay cosas que no concuerdan y hay cosas que no coinciden. Y tú pones ese audio ahora. Ahora tú pones ese audio. A ver, dime si quieres que yo ponga el audio de nuevo. Para ver si... Dime si quieres que yo lo ponga o no. Y vamos a ponerlo de nuevo. Dime si tú quieres que yo lo ponga o no. Sí, porque tú sabes, nosotros somos masoquistas. Dime si tú quieres que lo ponga de nuevo. Déjame ver si yo... Si yo no lo quité de aquí del... A ver, no, aquí lo tengo. No lo quité. Aquí lo tengo. Dime si quieres que te lo ponga de nuevo. Y te lo pongo. Aquí está. Vamos allá. Vamos a ponerlo o no. Irina, ¿la encontraron en la cama o en el piso? No, Irina no estaba en la cama. Irina se levantó y todo. Irina, ¿cómo se llama? Él fue a la cama y cuando él le hizo eso, ella se levantó y fue siguió con él y todo. Y él siguió haciéndole eso. Y le decía algo, ¿no? Sí. ¿Y qué le decía? ¿Tú estás loco? No. Ella lo que gritaba y él, ella lo que estaba era gritando, ¿sabes? Pidiendo ayuda, ¿sabes? Ay, Dios mío. Y ella se desmoronó al lado de la cuna, ¿no? Ella se levantó, le aguantó el cuchillo. Fíjate que él le rajó hasta la mano con el cuchillo, ¿no? Los antebrazos. Se aguantó de la cuna de la niña, dio la vuelta y cayó por el lado donde yo duermo. A ver, esa llamada creo que fue un mes después del problema ese. A ver, yo no puedo hablar. Por ejemplo, a mi esposa le pasa eso. Yo no pudiera estar hablando así. Y eso fue una de las cosas que yo dije una vez en un video. Yo no pudiera estar hablando así como si estuviéramos hablando... ¿Quién? ¿El vecino? Ah, sí. Ah, ¿te acuerdas lo que le pasó al vecino? No, yo no pudiera estar hablando así. ¿Será que yo tengo... No sé. Por el otro lado. Ella le dio la vuelta prácticamente al cuarto, ¿sabes? Wow, Fran. Porque ella duerme del lado de ella. Tú duermes pegado a la cuna. No, ella dormía pegada a la cuna. Pero como ella estaba atado siempre, ¿sabes? Cuando yo estaba allá, ella dormía abrazada así y yo de espaldita para ella, cuando estaba con la barriga, ella se acostó de esa misma posición. Mira, mira lo que pone aquí, Chocan. Dice, también creo, Tony, que esa llamada es un cuadre para eso mismo, crear confusión. Estamos hablando cerebro por dinero. Sí, lo que no tenemos prueba de eso. Pero lo que sí a mí me causó mucha gracia es por qué esa llamada. Y tan explícita. Porque aquí no es que... Bueno, es que yo me imagino que fue así, que él estuvo. Y como dijeron que ella tenía, ¿por qué tan explícito? Y no, yo lo vi, sí, yo lo estaba viendo. No, yo lo estaba viendo todo. Eso lo dijo él, que lo estaba viendo todo. Entonces, y no es un testigo... Sí, en esa foto se ve que ella estaba como de espalda a la cuna. Así como de sí, como de sí. Y bueno, los arañazos que sale de él ahí puede ser Lea también forzaleando con. Que ella se defendió, tú sabes, como aguantándolo algo de eso. Sí, ella lo que se defendió, ella no fue a darle golpe, ella lo que fue a quitarle el cuchillo, porque ella estaba dormida en shock. Ah, estaba dormida, así hacía 15 minutos estaba hablando yo con ellos nosotros. Uh-huh. Yo había salido de viaje ese día, la niña que nació no nos dejaba dormir. Es decir, vamos allá. La niña de que nació no nos deja dormir. Esto lo expliqué yo. Todo el que ha tenido hijos sabe que un niño de 15 días se despierta con una mosca volando.
una mosca volando y se despierta. Irina gritó, los vecinos no se enteraron, nadie se enteró, ¿no? Aquí hay muchas cosas extrañas. Seguimos. ¿Y cómo se llama? Ella lo que trató fue defenderse, pero imagínate. Ella está, oye, mamá, tenía una cesárea y una ligadura juntas. Mía, sí, yo, mira, yo tenía la cesárea y las hemorroides afuera, Frank. Ah, ella también. Y la niña no dormía por el día, era por la noche. Yo toda la noche tenía que estar con almohada, con cojines, con el fondillo, con dos huevos en el fondillo, 16 puntos. Bueno, ella estaba bien, pero ella, 20 y pico días antes de nacer la niña, tuvieron que picarle eso ahí porque se le salió eso. Ay, pobrecita, cómo duele eso, Fran. Y ella fue cesárea y ligadura, tú sabes. Ay, pobrecita. Ella estaba débil. Hacía poco, eran 14 días solamente. Y entonces ella lo que gritaba, ella no dijo nada, ella lo que gritaba. Auxilio. Si me hubieran dicho que le taparon la boca, le pusieron algo aquí en la boca para que no gritara, yo hubiera podido creer un poquito más. Pero eso no lo creo, mano. Ay, Fran, por Dios, Dios mío, qué terrible. Ese chiquito está loco para el carajo. Ese chiquito está loco pa'l carajo. Bueno. Yo no sé, man. ¿Por qué ese niño no salía de la casa? No se contactaba con ninguna amistad. Ese muchacho, mira, él no iba a casa de amiguitos ninguno. Él no, ¿sabes? Él iba a la escuela normal y ese muchacho, oye, si yo lo estaba dejando, lo empecé a dejar a salir a botar la basura y lo mandaba al correo para que aprendiera, ¿entiendes? Porque Irina no dejaba ni ir abajo a parqueo a nada. Eso salía de la casa. Sí, aquí la mato. María Elena, saludos. Yo también a mi niña cuando sale es con el ojo ahí en el arriba de ella. Ay, no es fácil. No, eso es una locura. Y otra cosa, espérate, ahora vamos. Y Frank, espérate. Otra cosa. La llamada, la supuesta foto que Derek tira, que tiene líquido rojo en esta mano, cuando el 911 lo tenía en esta mano. ¿No? Esa no se la llevaron tampoco. La supuesta foto esta, que fue la que él le envía al supuesto Sweden, ¿no? Cuando el 911, los alegatos de los que están en contra, tú sabes, de todo el proceso de los que estamos a favor de Derek, dicen que cuando él estaba hablando con la mano izquierda, ¿no? Se le veía resto del líquido rojo, es decir, tenía las dos manos. Cuando se ha desmentido, los mismos abogados que salieron en Telemundo a decir que él no tenía rastro del líquido rojo. Sí. Y entonces tú estabas haciendo el chequeo. Cuando pasó todo eso, tú estabas haciendo el chequeo en el hotel, ¿no? ¿Cómo el hotel? Cuando pasó todo eso, ¿tú estabas en el camión o estabas...? No. Ok. Lo que me da a entender a mí eso es hacer énfasis donde tú estabas. ¿Ok? Es decir, hazme la media para yo decirte dónde yo estaba. Por eso es la... ¿Tú sabes? ¿Cómo que en el hotel? Esto es la respuesta para Ana. Seguimos. Ah, yo estaba en el camión. Yo había llegado a la milla 1 y 8. Yo había llegado a la milla 1 de Georgia. ¡Ojo! Yo había llegado ahora a la milla 1 de Georgia. Estamos hablando 387 millas. Seguimos. ¿Estás hablando con ella? Que la gente dice, ¿pero qué hacía despierto? Si yo había llegado a las 10 de la noche a la milla 1 de Georgia. Había salido de Florida. Y paré y me dijo, y estaba hablando con ella, me dijo, papi, ¿cómo hacer la comidita? Yo había salido de Florida y yo llegué a la milla 1 de Georgia. Ey. Yo te dice ahí que está en el Pozolito, es la primera de arriba, ya me lo hacía todo.
yo llevaba, o sea, la comidita, cada vez que salía 5 o 6 días, 7 o 8 días, yo llevaba la comida en tapecito así y lo miraba a calentar en el microwave. Y ahí estaba hablando con ella y yo estaba, terminé de comer, dije, baby, voy a atender la cama. Y yo te llamo para atrás. Familia, necesito que me le des like al video, porfa. Dámele like, dámele like al video, porfa. Dámele like. Seguimos. Cuando tienda la cama y eso. Tendí la cama, terminé de comer, bueno, y tendí la cama y me tiré para atrás. Porque tú duermes en el camioncito. Sí, yo duermo el camión mío, es un camión muy grande. Ay, qué bueno. Y entonces sentiste las cámaras. Doble sleep. Sí, yo me tiré para atrás y eran las 10 y 20 y pico. Eran como las 25 cuando yo la llamé. En Georgia. Estamos hablando milla 1 de Georgia, estamos hablando de Kings Island, Georgia. Es la milla 1 de Georgia. Seguimos. Ya tenía ya ella había puesto a la niña en la cuna. Y hablé como hasta las 33, 35 por ahí. Choacán, saludos. Gracias, hermano. Se quedó, sí, hablando conmigo. A las 11 y punto lo mató. Wow. De la misma posición que ella se quedó hablando así conmigo. Exactamente, una duda razonable. En este caso, demasiadas incoherencias. Estoy en desacuerdo 100%. Ahí se ve en la foto de qué fue hacerle eso. Y yo me di cuenta porque yo no. Exacto, cambios de voz. Exactamente, Chocan. Y me entró notificación al teléfono y vi al niño y dije, bueno, déjame ver qué pasa ahí. Cuando veo el video de la cámara. Ok, se acabó el pan. Vamos allá. Dice, se acabó el pan. No, este está bueno, este comentario está bueno. Dice, a lo cubano, un niño mimado por su mamá, todos sabemos que es imposible sentir rabia o rencor por su mamá. Al contrario, no hay que lo toque, no hay quien lo toque. Y es la verdad. Cuando a ti te decía, no, porque tú eres mimado de tu abuela, no, porque tú eres mimado. Es porque, olvídate. Seguimos. Dándole dirección a la casa, al momento corrido, llamo para atrás y no me contesta. ¿Por qué tú no viste el momento que él lo estaba haciendo? No, yo no vi eso. Sí, me dice, sí, correcto. Fui a mirar, ya lo había hecho todo. Ay, Dios mío, Frank. Yo me di cuenta porque él salió afuera. Y cuando salió afuera me entró la notificación de la cámara de los Rimbert del frente. Y yo dije, déjame ver. Y cuando veo dándole dirección a la casa, digo, bueno, ¿qué pasó ahí? A ver. Pero si tú lo estabas viendo todo. Entonces, ¿estabas viendo o no estabas viendo? Es que yo realmente no entiendo. Y mira que yo oigo este... Caballero, yo tengo esto de ringtone y todo. Porque es que, vaya, no entiendo. A ver si algún día yo puedo entender a estas personas. Porque primeramente dicen una cosa y después dicen otra cosa. Vamos a seguir escuchando. Y yo lo llamo 3 veces y no me contesta. Y a Mirina, 4 veces me contesta, le mandé un mensaje también. Dani, saludos, hermano. Y cuando hago sí a la cámara del cuarto, ya yo no veo nada porque habían tumbado la cámara. La cámara estaba en el piso. Oh, wow. Espérate, este comentario. Dice Tony, en todo lo que describe hace referencia al niño botando la basura. Al niño botando la basura. Puede ser cuando el niño sale y le dice, ¿por qué tú me dices a mí que no corra? Puede ser que... No sé, mano. Aquí hay tantas cosas extrañas, bro. Además, tú pudiste ver el pedacito que él entró y le hizo eso a la mamá. No, yo no vi nada de eso. Eso lo tiene todo eso lo tiene la policía. Ah, tú no miraste la grabación para atrás para ver nada de eso. No. Yo solamente vi un par de fotos que miré en el momento que lo que yo miré en el momento que él lo fue a eso. Ya, porque la cámara también tira fotos. La cámara tira fotos. La cámara grabado en vivo y tiraba fotos, la del cuarto. Oh. ¿Y por qué el detective te pidió a ti la foto si él puede tenerlo con ellos ahí con? Él no me pidió nada a mí. No, el detective dijo en juicio que el niño nunca botó la basura, la correcto, Chuan. Sí, pero él no me lo pidió. Eso lo mandó. Él salió sin nada y subió sin nada. Ah, ¿el mismo día o los días después? Los días después le dije, no, yo estaba mirando las notificaciones y miré esto en el teléfono, porque yo tengo la de eso en la cámara. Y me dijo, ¿qué tuviste? Y dile esto y ya, y yo se los mandé. Pero todo eso ellos lo tienen, ellos lo cogieron. ¿Y a ti te llamaron y te llamaron a declarar o te preguntaron algo? Claro, mira, me investigaron, hermano.
Entonces, ¿lo investigaron o no lo investigaron? Vamos a ver aquí. ¿Pudiste el teléfono tuyo, todo? Claro, sí. Esa noche hablamos hasta con la policía. Yo venía para darle a la niña a la abuela. Ellos me tuvieron que llamar y hablar conmigo si yo estaba de acuerdo en darle a la niña. Ah, porque la niña, el mismo día se lo dieron a la abuela. Claro, la niña se la llevó a la policía, la tenía la policía en Jayalía. Y, ¿cómo están? Claro, como tú eres el padre. Es correcto, Leonela. Yo venía bajando y dije, ¿le puedo dar la niña hasta que tú llegues? Claro. Y en ningún momento la policía te trató mal o te dijo que tú eras sospechoso. No, niña, estás loca. Bueno, Frank, no sé si sigue la cosa así, no sé, puedes hacer un... No sé si la policía te dijo que si tú podías hablar algo, decir algo, si tú quieres decirle algo a no sé, a la gente. No, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero yo no, ¿sabes? Yo no voy a meterme en eso ahora porque eso es fajarte con la gente y es brete con la gente por gusto. Cuando sea el juicio, ya todo el mundo va a verlo. No solo eso, de decir lo que pasó, tú sabes, y ese día fue esto así, allá. A ti tampoco, yo sé que no te importa lo que diga la gente, pero bueno, por lo menos sacar un poco de duda y que la gente no hable tanta bobería, tú sabes. No, pero lo primero es que cuando tú te pones a hacer eso, ahora va a ser, sigue el brete, muchacho. Sigue el brete a la gente, es más malo eso. Pero bueno, si tú quieres, yo no que ponga nada de lo tuyo, no voy a poner nada de tus cosas, eso es algo que yo no lo voy a hacer, y menos si tú no me autorizas, porque yo soy, por esa parte, soy muy, muy, tú sabes, muy respetuosa. Pero bueno, yo no sé si tú quieres, puedo decir algunas cosas, cómo fue lo que les dije. Exacto, Gongón, sí. ¿Cómo él sabía que la gente lo iba a juzgar? Yo no doy ninguna declaración porque entonces la gente se pone en el chisme de brete y después me empiezan a juzgar. ¿Juzgarte por qué? Sí, seguimos. Y a ese, lo que tú dices, tú sabes lo que tú me estás contando para las personas que crean en tu inocencia y que están, tú sabes, apoyándote ahí porque también hay... Y entonces Tita sale en un video, ¿verdad que sí? El video no lo tengo aquí en la mano ahora mismo, cabrero. Salió Tita en un video diciendo que si ella cae, todos caerán como moscas. ¿No? ¿Y entonces? ¿Qué mosca? ¿Cuáles son las moscas? Seguimos. Mucha gente que te apoya, Frank. Claro, tengo gente que me manda mensajes diciéndome que te mandan saludos, que no, es una barbaridad y que demande. Bueno, que demande. Las opiniones no son demandables, no sé si lo sabes. A ver, pero nada, caballero, esto es lo que hay, es lo que hay. Yo realmente no me canso de ver este audio. Para mí este audio es súper importantísimo y no me gradué de derecho, vuelvo y repito, me gradué de comunicación social. No tengo que ver nada con las leyes, pero aquí hay muchas cosas del primer momento que no hace falta estar graduado en leyes para saber que el proceso está mal completamente. Completamente el proceso está mal desde el primer día. Desde el primer día. Pues nada, familia, se les quiere mucho. Feliz sábado, mañana es domingo. Aquí en Houston está haciendo un clima espectacular. La semana pasada había un frío horrible. Mira, Houston es un lugar que a mí me gusta mucho. Realmente Houston a mí me gusta mucho. Pero el clima aquí es loco. Aquí lo mismo hace frío, que hace calor, que llueve. Que esto es una locura aquí. Pero bueno, nada, familia. Cuídense mucho. Bendiciones a todos y gracias por estar ahí. Dámele like al video si no lo has dado. Suscríbete a la página que me ayudas mucho con eso y te ayudas tú para que te lleguen los videos. Seguimos para la próxima.